Yo decía en el proceso electoral del 2023, decía, me preguntaba por el tema del fiscal general del Estado, en quien en realidad se depositó mucha expectativa, vamos a sinceros, muchísima muchísimo. expectativa, porque es un señor que tuvo un desempeño bastante interesante como juez y después en algunos casos emblemáticos como el caso de Curuguatú, que defendió el, su posición, no renunció tampoco y finalmente terminó ganando eso, ¿verdad? Pero yo siempre decía que... Si aquí gana Santiago Peña y consiguen una hegemonía política y controlar las instituciones, más tarde o más temprano él va a hacer funcional al cartismo. ¿Y por qué? Y porque está envuelto de una situación. Él sabe que, que va a juicio político. Es más. Eh, no puedo, yo no sé si es verdad o no eso. Está muy generalizado que supuestamente existiría una, una causa de, 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 de coacción sobre él, ¿verdad? Entonces, eh, si vos tenés ahí una maquinaria enfrente que te pasa por encima ante cualquier situación, y esto es lo que ocurre. Yo te digo una cosa. Aquí está ocurriendo algo muy grave y el doctor Emiliano Rolón tiene que tener en cuenta. El Senado de la Nación con los dos informes de las bicamerales, con los dos informes, la primera, caso Messer, del 2019, y el segundo, el 2022, caso, eh, caso lavado de dinero, eh, organizaciones criminales, etc. En los dos casos se presentó denuncia por decisión del Pleno del Senado. Se presentó denuncia a la Fiscalía. Y el fiscal ahora dice... Que no está enterado. El doctor Emiliano dice que no está enterado. Está así, el domingo? Es muy delicada esa situación. Es decir, de pasar a cajonear, como lo, lo decíamos siempre Sandra Guiñones, hoy estamos ante la situación de que él dice desconocer. La, yo te hago una pregunta, yo no soy abogado, creo que vos tampoco, no. ¿verdad? Pero te digo nada más una cosa, esto no es obstrucción a la justicia. U obstrucción a la investigación penal. Muy grave es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Entonces, eh, yo te digo una cosa, fíjate que la gente a veces olvida y yo creo que hay problemas y, y le entiendo a la gente, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos, llegamos a la conclusión, si la gente lee los informes, se da cuenta que en realidad estamos sacando a luz todo un manejo. De estas organizaciones criminales y como diferentes actores, donde Horacio Cárdenas es uno más, prominente, importante, etcétera, etcétera, pero es uno más. Aquí hay una estructura delictiva, como, como siempre suelo decir: aquí la pelea no es, eh, no es terminar con la mafia, aquí la, la pelea es para que yo me pueda subir en el lugar del padrino.